Estamos ya de vuelta, pues se confirma la entrada de la petrolera Pemex en Barreras. Tanto la petrolera como el propio astillero han confirmado esta mañana ese acuerdo. Alba García tiene todos los elementos en el siguiente informe. Petróleos Mexicanos ya lo ha hecho oficial y la multinacional pasará a formar parte del accionariado del astillero Vigues Barreras. Según la carta de intenciones firmada entre Pemex y los tres accionistas principales de la empresa gallega, la petrolera se hará con el 51% de las acciones del astillero. La previsión es que el capital sume 10 millones de euros, entre la aportación de Pemex y la que tendrán que hacer los accionistas de Barreras. Además, según confirmó el propio presidente del astillero, el acuerdo no implicará cambios ni en la dirección de la empresa ni en su plantilla. E unha das grandes empresas do mundo quere invertir en Galicia, non nos sectores que van ben, senón nos sectores que van mal, máis de 22 meses sin conseguir carga de traballo, que é o caso de Barreras. Con esta maniobra, Pemex logra la capacidad constructora de buques especializados que precisa para la renovación de su flota. También será una ventaja a la hora de que Barreras pueda iniciar la construcción de uno de los floteles ya comprometidos con Pemex. Las gestiones se habían paralizado por la incapacidad del astillero para conseguir el aval necesario para iniciar los trabajos. Barreras tiene una dificultad como consecuencia de la salida del concurso de acreedores para conseguir un aval de 190 millones de dólares. Una dificultad sin la cual no se puede contratar ese barco. En segundo lugar, Pemex tiene necesidad de tener astilleros donde pueda hacer encargos de forma directa, como una empresa más del grupo. Esta operación sembró dudas sobre el futuro del otro flotel comprometido con la petrolera mexicana. Según el acuerdo inicial, sería Navantia el astillero responsable de su construcción, aunque con el nuevo escenario se rumoreó con la posibilidad de que fuera Barreras el que asumiera en solitario la totalidad del pedido. Por el momento, Núñez Feijóo confía en la palabra dada por Pemex. La petrolera hará un flotel en la ría de Ferrol. Hay un compromiso para hacer un flotel en la ría de Ferrol. Pemex, estoy convencido que cumplirá o compromiso para hacer un flotel en la ría de Ferrol. A través de un vehículo que posibilite mayor rapidez para un inicio de corte de chapa. Aunque poco ha trascendido del acuerdo entre Barreras y Pemex y se sabe que responsables de la multinacional mexicana viajarán a Galicia en próximos días para cerrar los detalles del acuerdo, que se irá concretando a lo largo del mes de mayo. Bien, como decía nuestra compañera, durante el mes de mayo se cerrará totalmente ese acuerdo. Miguel Ángel, tú eres de Vigo, ¿cómo se ha recibido la noticia? Yo creo que con bastante alegría, con alegría generalizada, con la prudencia de no conocer todavía los detalles de la operación. El lunes hay un consejo de administración en Barreras que tal vez pueda aclarar los matices de tal, pero en conjunto ya los sindicatos ya se han posicionado. Vamos a ver, yo creo que hay dos, tres, cuatro factores que son importantes en esta operación. Primero es que la entrada en el astillero, en el capital del astillero, y con la profundidad que implica tener el 51%, es decir, el control del astillero, desde luego lo que permite es resolver ya las dudas de continuidad a corto y a medio plazo que tenía el astillero, por dificultades de financiación, por problemas para la firma de nuevos contratos y por el propio contrato de Pemex, ¿no? En segundo lugar, también hay que tener en cuenta que se trata de un buen socio. Estamos hablando de una de las mayores empresas del mundo, de una empresa que, siendo estatal como lo es, posee una de las mayores flotas de todo el mundo. Por lo tanto, tiene mucha necesidad de reparar sus barcos, de modernizar sus barcos y de construir, de renovar con barcos nuevos. Y el hecho de que confíe en Galicia como un lugar estratégico para la construcción directa de sus propios encargos, desde luego da una tranquilidad importante. ¿Puede tener impacto en el resto? En tercer lugar, es precisamente eso lo que quería comentar. Es decir, en estos momentos la firma de nuevas contrataciones depende mucho de la confianza que se tenga en el sector y por lo tanto también en un sitio determinado donde ese sector desarrolla su actividad. La tranquilidad que le puede dar sistémica, si queremos decirlo así, al sector, ese posicionamiento fuerte de Barreras, para mí es otro de los puntos importantes. Luego hay un cuarto aspecto, que es el hecho de que confíen
plenamente, salvo que nos encontremos con novedades, en el actual equipo gestor, que es un equipo... Al parecer es lo que dicen, que no habrá cambios, ni en la dirección ni en la plantilla, ¿no? Es un factor importante que, es decir, confíen en la estructura profesional actual y en el liderazgo actual de un gallego, recordemos, José García Costas, al frente de la empresa, y que tenga una continuidad además duradera. Se habla de 6-7 años, de un periodo de entre 6-10 años de continuidad garantizada. Por lo tanto, todos esos factores, evidentemente, la primera lectura tiene que ser muy optimista, porque lo que va a provocar a muy corto plazo es la generación de empleo. Hay que tener en cuenta que Barreras ahora mismo tiene una plantilla real del entorno del centenar de trabajadores, pero cuando Barreras empieza a cortar chapa, como decía el presidente de la Xunta, eso se multiplica por 10 o por 15, es decir, estaríamos hablando de 1.000 o de 1.500 personas que podrían empezar a trabajar ya. Muy bien, optimismo en Vigo, pero hay más escepticismo en Ferrol, ¿no? Luis, ¿cuál es tu lectura de la situación? Porque, bueno, casi seguro, sí. Da por feito que hai máis escepticismo, porque, claro, tal e como veñen dadas, tendo en conta a urxencia de Barreras, que non é menor, pois en Ferrol hai unha palabra dada e uns contratos en principio que cumplir, non? Para facer un ou dos floteles, non? Ali situación, digamos, dramática, o naval está en estado comatoso, non? Hai, bueno, pois, unha necesidade urxente, son moitos meses, falta, creo que o Adelaida, o último buque que está xa a piques de ser entregado a finais de decembro, a finais de ano, e ali queda pouco máis. E tú valoración sobre esta sensación, entrada de capital? A sensación que me dá, eu fago dúas leturas, unha letura primeiro en clave económica, que supoño que a xente que está en paro, na situación actual, non mirará se son galgos ou podencos, ou que quererá traballo, e punto, isto de entrada, non? Por outra banda, fago unha lectura máis política no sentido de que, bueno, aquí se ha producido unha venda dunha empresa, unha máis, dunha empresa pública galega, o 51%, a unha empresa foránea, unha empresa pública, tan denostada moitas veces en determinados sectores, pero que, sin embargo, se revela, como moi ben decía Miguel Ángel, como unha empresa seria, mesmo o presidente da Xunta falaba hoxe de que era unha empresa seria que esperaba que cumplira os plazos e os compromisos, e, por tanto, poño énfase e poño o dedo, digamos, en que se trata de unha empresa estatal, que está cumplindo un papel, digamos, de capitalización, de compra e adquisición dunha empresa privada. E son os dous puntos de vista que, de momento, quería poñer sobre a mesa. Martín, tú valoración. Mi valoración é, naturalmente, positiva desde cualquier punto de vista que se mire. Es decir, desde los tres apartados. Desde el punto de vista de Barreras, ya lo dijo Miguel Ángel, efectivamente Barreras tiene hoy dificultades para conseguir avales. El hecho de que sea socio, que tenga como socio industrial la más potente flota del mundo, pues eso es un aval importante para ellos, ¿no? Lleva 2 años sin tener carga de trabajo, 22 meses creo que son exactamente, 22 meses, entonces eso va a reactivar todo el naval en Vigo, en la medida en que son Vigo, creo que tiene 6 astilleros y 400 empresas auxiliares, el mayor número de empresas auxiliares de España y el más importante. O sea que desde el punto de vista de Barreras, incuestionablemente importante. Desde el punto de vista de Pemex, también es importante, porque, sobre todo porque le impide, o digamos que le saca el tapón del impedimento legal que tenía Pemex de contratar los acuerdos anteriores al tenerlos que sacar al anterior gobierno a licitación pública. Al poder hacerlo directamente, eso es una buena operación para ellos, que ya había cargado un barco y naturalmente ahora contribuye a sanear, digamos, las tirobarreras. Y desde el punto de vista de la sociedad, naturalmente, como decía Luis, los empleados que están sin trabajo, aquí con carga de trabajo pueden ser 1.500, 2.000 lo que encuentren trabajo. El único inconveniente que puede tener esto es, redundando en lo que decía Luis, la desgalleguización, digamos, del capital. Pero, naturalmente, la alternativa a la desgalleguización es la perdición de la empresa, es la no realización de nada. Desde este punto de vista, naturalmente, hoy en día ya nadie Pedro cuestiona... Pedro Puy no se quiso mojar cuando le pregunté sobre la viabilidad. Pero yo creo que desde el punto de vista de la calle, del ciudadano de la calle, lo que es evidente es que hoy la mundialización de la economía, la liberalización de los mercados, pues nos tiene que, digamos, a todos hacer reflexión, que es normal. Yo creo que a lo empleado. Lo que sería Miguel, preocupante es que no, es decir, el capital español no fuese capaz de invertir en más allá de sus fronteras, pero que capital de más allá de las fronteras invierta en España, es que tiene que ser un proceso lógico, es decir, tenemos que acostumbrarnos cada vez más a que el marco en el que se mueven los inversores es un marco global. En cualquier caso, a los cerca de 2.000 trabajadores de Alumina Aluminio en San Ciprián, en Lugo,
les importa poco, supongo yo, que el capital social sea Alcoa, sea americano. Citroën es una empresa de capital social francés. Es decir, quiero decir que aquí el único riesgo que podría haber es la deslocalización de la empresa, pero en este caso, teniendo en cuenta las particularidades de un astillero de, como Barreras, de la importancia, hombre, es difícil realmente deslocalizar todo ese montaje que tiene. Ana. A mí este acuerdo me parece muy importante, no solo por este aspecto concreto del sector naval, sino por la alianza estratégica que se está estableciendo con un país como es México. Y tiene tal importancia económica en este momento que Obama va a realizar, bueno, está realizando hoy y mañana una visita a México, al que la prensa estadounidense está llamando el Tigre Azteca por su capacidad de crecimiento. Están hablando del momento México, porque es un país que va a invertir 40.000 millones de euros al año en infraestructuras, es decir, que es el país emergente de la zona. Y en cuanto a Pemex, se veía yo unos datos en la prensa mexicana, la publicación Latinvex publica las 500 empresas más importantes de América Latina, la primera es Petrobras de Brasil y la segunda es Pemex, la segunda empresa más importante de Latinoamérica, que tiene unas ventas de 127.020 millones de dólares y un crecimiento el último año del 6%. Es decir, que es una de las empresas más importantes y que entre en los astilleros supone futuro para el sector naval, para las empresas auxiliares, e incluso esto, esta alianza que se está tejiendo con México, que el presidente de la Xunta ayudó a fortalecer en su reciente viaje, porque no olvidemos el papel fundamental que yo creo que ha jugado Núñez Feijóo para que se firmase este acuerdo, y que puede ir seguido más adelante con otros sectores, eso, con un país, con el futuro que tiene México en este momento, y por lo que hemos visto además la relación del nuevo presidente Peña Nieto con Feijóo, pues parece una relación cordial y que puede deparar que en el futuro incluso sectores, ¿no? En más sectores. Bueno, dado lo delicado de la situación, estamos hablando de un sector muy lastrado, ¿no? por la crisis, qué bueno sería que aprovechasen el momento todo el arco parlamentario para cerrar filas, es decir, llevamos 22 meses. No parece que haya una cohesión en torno a la valoración política, ¿no? Criticando una acción de gobierno. El Partido Socialista, me parece que he escuchado declaraciones de Caballero aplaudiendo la noticia, pero parece que tampoco en el PSOE hay una... Claro, Pachi Vázquez ayer dijo también que muy bien, pero hoy he escuchado a alguna diputada que no estaba de acuerdo. Me parecería una oportunidad. Si hay barcos, si hay trabajo, es decir, eso es muy positivo, ninguém tiene que poner en duda. Yo creo que enfoque político, sí se puede cuestionar. Es decir, esto es una promesa electoral, esto arrancamos de ahí de 7, 8 meses. Yo creo recordar al señor Montoro que decía el primer trimestre cortando chapa y tal. Es decir, era el señor Montoro, creo que, claro, el primer trimestre ya fue, de momento no hay nada, no hay barquitos, no hay nada. Hay esto que es importante y que es merecente de un análisis serio. Es decir, en un momento de crisis muy fuerte, donde no hay carga de trabajo, donde hay dos estaleiros esmorecentes con perfiles diferentes, yo creo que eso es, desde el punto de vista de todo empleo, claro, valorable. Rapidez, ahora, hay un problema también serio. Lo que ha tenido Pachi Vázquez durante estos meses es poner en duda todo. Claro, decía, claro, fue a México a hacer el mariachi. Ese fue el primer comentario de Pachi Vázquez cuando Feijóo viajó a México. Ha ido a hacer el mariachi. Es decir, que han sido meses de intentar torpedear este acuerdo. Bueno, yo creo que la prensa mexicana, los políticos mexicanos, las noticias que le llegaban es que la oposición en Galicia estaba cuestionando la seriedad de una empresa como Pemex y la solvencia incluso del gobierno mexicano. De todos modos, es decir, que respecto a los plazos y a las dificultades para la contratación, hay que, es decir, no podemos olvidar que el tax list no está resuelto. No, y el cambio de gobierno en México. No, pero bueno, el cambio de gobierno en México, digamos que le afecta en concreto, el mismo día en concreto Peña Nieto y Feijóo. Pero la capacidad de contratación, la capacidad de contratación de los astilleros en toda Europa depende fundamentalmente de que el sistema de bonificaciones fiscales esté aclarado. Y Holanda se llevó la mejor parte. En estos momentos se ha aclarado de qué pero nueva manera se ponía a hacer, pero los Bruselas datos sigue de la importancia del acuerdo te los dan dos cosas. Uno, que es que Pemex tiene un volumen de facturación mayor que el PIB de la mayor parte de los países de Sudamérica. Eso por un lado. Y por otro lado, yo estoy viendo también los datos esta mañana de la empresa, en el plan de negocio que tiene Pemex del periodo 2013-2018, tiene prevista una inversión de 800 millones de dólares en la construcción de 25 nuevas embarcaciones y 7 remolcadores. Si tiene un astillero directo, digamos, sin pasar por el paso previo de la licitación, eso naturalmente se incluye
simplifica mucho las cosas y agiliza. El dato que da la prensa mexicana son 5 floteles, 320 millones de dólares cada uno. Bueno, sí. La previsión de Pemex respecto a lo que se juega en Galicia. Vamos. Bueno, pues es una buena noticia que debemos congratularnos todos. Me quedo atascada. No me gustaría cerrar este programa porque les voy a invitar a ver una nueva pequeña sección que inauguramos hoy. Hemos querido recoger todas las frases más pintorescas, más atrevidas, más curiosas, las que nos han llamado la atención. Esta es nuestra selección de esta semana. Estábamos poniendo ideas encima de la mesa y sobre todo voluntad de diálogo, no solo el Partido Socialista, sino el conjunto de las fuerzas políticas y de los agentes sociales. Ayer el presidente del Gobierno habló de paciencia y yo le pido urgencia. En Galicia van a hacer lo que diga el Comité Federal. Por lo tanto, el Comité Federal es el que se tiene que reunir antes para tomar la decisión. Y la decisión que se tome será lo que hagan en Galicia. Punto. No hay más. No lo sé, tampoco tiene por ser aquí lo importante eso. Yo nunca he visto en mi vida un billete de 500 euros. Pues es usted el ministro de Economía. Pero... Ya, pues no sé ni cómo es. Bueno, los ministros de Economía somos gente bastante rara de vez en cuando, vivimos en situaciones. Son gente bastante rara los ministros de Economía. Luis, ¿con qué frase te quedas tú? Bueno, a mí ahora que me ven de entrada, aquello de me gusta cuando callas porque estás como ausente. Claro. Pero claro, de quedarme con alguna casi a de guindos me parece un ejercicio de cinismo absolutamente tremendo, ¿no? Pero bueno, supongo que se puede inscribir en el marco de una humorada, ¿no? Una más, ¿no? Yo, pues tal vez con la de Rubalcaba, ¿no? Porque me recuerda mucho a esa expresión de que uno es rehén de sus palabras y de sus expresiones, y si bien es cierto que lo de pedir paciencia por parte de Mariano Rajoy es un poquito estridente en estos momentos, que sea Rubalcaba, el ministro de la legislatura pasada, el que pida urgencia, cuando en la última legislatura es precisamente lo que no tuvieron, no deja de ser un poco paradójico. ¿Martín? Hombre, yo siguiendo con el tono humorístico esto me quedo entonces con lo de Grillán cuando dice que lo que se hará lo que diga el Comité Federal. A mí también me recuerda aquellos años gloriosos de la transición cuando estaba supravalorado la profesión de ingeniero y en las facultades en Madrid le preguntaban a muchas chicas o chicos, oye, ¿tú qué opinas de tal cosa? Y él lo primero que decía era, yo lo que diga mi novio que es ingeniero. Pues aquí, de alguna manera, lo que diga el Comité Federal. Pero vamos, yo personalmente lo que creo que va a ser lo que diga, depende, o sea, en Lugo, Esteiro, en Pontevedra. Pero eso es un que manda aquí, ¿no? Que manda aquí en toda regla. ¿No? En Galicia ya se sabe, depende. Lo que diga mi novio que sí. Ana, pues la tuya. También con Griñán y el tirón de orejas a los dirigentes del PSOE gallego. De vosotros, es una llamada lo que formal, quieras, ¿no? Que yo aquí haremos lo que digamos nosotros. Y también demuestra, digamos, un talante poco democrático, ¿no? Hacia las decisiones del sí, partido eso también de se Galicia. Puede, se puede ¿no? traducir también sí. por la frase aquella sí. de predícame Eufrade. Bueno, con este guiño de humor les dejamos. Muchísimas gracias, Luis, Miguel Ángel, por vuestras vamos reflexiones y argumentos. Lo mismo, Martín y Ana. Bienvenido, espero que vuelvas. Y por supuesto a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Les espero la próxima semana, el martes estaremos aquí como siempre, a las 10:30 de la noche. Pasen una feliz noche, adiós.